Hace más de 1000 años, en Bagan, en la antigua Birmania, se construyeron miles y miles de templos. Una ciudad que tiene aproximadamente unos 13.000 templos y que a día de hoy, por extraño que parezca, no se considera patrimonio de la humanidad. Hoy vamos a viajar a este lugar mágico para conocer un lugar único en el mundo. Un lugar en el cual entre los siglos XI y siglos XIII los reyes competían por edificar los mejores templos. Y digamos que se construyó una ciudad enteramente diseñada con templos. Templos de todo tipo de proporciones, de medidas, que sin duda nada más verlos uno se queda con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo es posible que una cosa así no sea protegida y no haya sido considerada como patrimonio de la humanidad? Tenéis algunas fotos para ver, para que veáis más o menos cómo es este lugar. Bagan, que es el lugar donde están los templos, se encuentra en la llanura central de Myanmar, en Birmania. Antigua ciudad de reyes que entre los siglos XI y XIII compitieron por ver quién construía más templos más altos y más dorados, llegando a la increíble cifra de 13.000 construcciones. Hoy en día se conservan solamente unas 2.500 pagodas. Lamentablemente, la dictadura birmana parece ser que tiene mejores cosas en las que pensar antes que en la conservación de este histórico y maravilloso lugar. Y además, como no está considerado como patrimonio de la humanidad, permanece en un estado extraño de semiabandono, con alguna restauración esporádica, pero que no logra solucionar ninguno de los problemas. No se puede decir que Birmania sea un paraíso para los turistas, por lo que la inseguridad política y social de los últimos tiempos, digamos que hace que la mayoría de personas no vengan. No obstante, si alguna persona es capaz de ir allí, ya se puede dar con un canto en los dientes porque es un privilegiado, es un lugar único al que pocas personas tienen acceso. Y a mi parecer, un lugar con una enorme belleza en el cual se encuentra uno de los espectáculos más raros de ver del planeta Tierra. 13.000 templos en un mismo lugar. ¿En qué lugar del mundo una persona puede ver eso? Solamente en este.